recuerdan a Papa Luigi, el chef que más que cocinar se dedicaba a luchar contra pizzas salvajes, básicamente Pokémon italiano. Sin embargo, detrás de esta cacería, Papa Luigi quiere salvar al mundo, viajando entre dimensiones para lograrlo, entre otras cosas. Así que si alguna vez te preguntaste qué había debajo de ese sombrero, hoy toca levantarlo para explicar la historia de cada uno de sus juegos, que no son pocos. Por lo que, sin dar más vueltas, ¡vamos allá! Para quien no sepa, Papa Luigi no es cualquier italiano que prepara pizzas porque se le da la gana, pues en el mundo de Flippers es un reconocido chef que ha llevado la cocina hasta un nivel sorprendente, haciendo no cualquier pizza, sino la mejor de todas. Esto le ha dotado de fama en todo su mundo, y quién sabe, quizá hasta en otros, logrando así que sus restaurantes tengan un éxito brutal. Por ello es que Papa Luigi no solo es exitoso, sino que es millonario, pero sobre todo, un gran apasionado de la cocina que, a pesar de ya no tener la necesidad de hacerlo, continúa preparando cada una de sus pizzas personalmente y entrenando a sus empleados para que su calidad sea impecable, utilizando solo ingredientes de primera calidad y sobre todo su pimienta negra recién molida, traída por su viejo amigo Big Pauli, el cual surte de especias a todos sus restaurantes. De esta manera se desarrollaba la vida del buen Papa Luigi, hasta que un día, mientras preparaba sus tradicionales y exquisitas pizzas, justo después de ponerle la cantidad ideal de pimienta negra recién molida, algo muy extraño comenzó a pasar. Las cajas empezaron a temblar y, cual si el queso cobrara vida, las pizzas tomaron la forma de extrañas criaturas que atacaron al chef bigotón y a las que este logró derrotar apenas. Al buscar a sus viejos clientes, Luigi se dio cuenta que las pizzas que les había llevado se habían convertido en una especie de extraños portales, y sin dudarlo un momento, entró a estos para ver hasta dónde habían ido. De esa manera llegó a un extraño mundo, uno donde el trigo parecía cubrir todo el horizonte, y donde los monstruos como los que le habían atacado estaban por todos lados. Pero Papa Luigi no era conocido por ser un cobarde, sino por ser un gran chef, y hacer todo por el cliente. Y pues no se iría de ese mundo sin sus preciados clientes. De esta manera comenzó pasando cuarto a cuarto y yendo por los intrincados y misteriosos caminos del extraño mundo, derrotando pizzas, hamburguesas y cebollas. Extraños mutantes que parecían ser guardias de sus clientes y que en cuanto lo veían se abalanzaban contra él. En cada una de las habitaciones había una pizza con un portal y él fue uno a uno rescatándolos a todos, pasando por diferentes zonas del extraño mundo en donde la comida parecía cobrar vida. Así fue como peleó en los campos de trigo, en las selvas del círculo de la cebolla, en los ríos de masa y tomate y en las profundidades donde los tubérculos gobiernan. Uno a uno fue derrotando cada alimento y uno a uno fue rescatando a su clientela, hasta que llegó con aquel que parecía haberlo planeado todo, pues al llegar a la azotea del edificio donde vivían sus clientes, encontró una pizza solitaria y con un portal. Al entrar a ella, regresó a las profundidades donde los tubérculos gobernaban y se encontró con Sarge, una cebolla enorme líder del circuito de las cebollas, la cual le esperaba para derrotarlo. Sarge tomó un par de frascos con pimienta negra recién molida y lo agregó a las pizzas y estas tomaron vida, y ahí lo entendió todo. Su viejo amigo Big Paulki había sido secuestrado por estas cebollas y habían contaminado su pimienta con algo que convertía la comida en esas asquerosas creaciones. Pero Luigi no se quedó inmóvil por el miedo, y con un poco de valentía, inteligencia y astucia, logró preparar la estrategia perfecta para enfrentar a la gran cebolla y derrotarla de una vez por todas. Así regresó hasta su restaurante, donde reunió a todos los clientes rescatados y les dio pizza gratis para recompensar las molestias. Pero al derrotar a Sarge, la enorme cebolla no había dejado tranquilo a Luigi, pues sabía que algo más grande estaba detrás de todo ello. Después de pensarlo un rato y comer bastante pizza, decidió llamar a su viejo amigo el profesor Fitz, un viejo científico que estudiaba los alimentos y las dimensiones. A este le contó lo sucedido y los dos estuvieron de acuerdo en que lo que había ocurrido no era coincidencia, sino que había pasado algo mucho más turbio de lo que podían adivinar, pero que si este había sido un solo ataque, seguro no se iban a detener pronto, por lo que comenzaron a realizar planes para una defensa precavida ante un futuro ataque de los alimentos y así proteger el mundo del universo de Flippers de lo que pudiera suceder. Con el tiempo encima y sin saber muy bien qué pasaba, Luigi comenzó a moverse por el mundo de Flippers y a abrir restaurantes por todo el globo. No solo restaurantes de pizza, sino que comenzó a abrir restaurantes de hamburguesas, helados, salitas, panaderías, dulcerías, comida japonesa, donas y de prácticamente todo lo que pudiéramos imaginar. Todo bajo la imagen italiana que tanto le caracterizaba al buen Luigi, llamando a los lugares Winguería o Vaquería o Suchería, porque es como pizzería, y bajo su sello personal de calidad, asegurando así el triunfo del lugar. Pero no solo abría los lugares y ya, pues cada
uno de estos nuevos emprendimientos los regalaba, y solo enseñaba a preparar el producto yéndose y dejando de encargado del lugar a unos cuantos afortunados, que pues tenían la fortuna de quedarse con él. Y aunque esto pudiera parecer algo fácil o afortunado, que sí, no solo era eso, cada uno de los seleccionados tenía que saber preparar cada una de las recetas de los lugares, que fueran perfectamente como las solicitaba el cliente, tomando en cuenta que tenían que hacerlo rápido y con una calidad de primera para respetar el nombre de Papa Luigi. Así fue como el chef se hizo de una fama de altruista en todo el Flippers, pues en un lado y otro les regalaba los restaurantes a sus trabajadores y los hacía parte de la franquicia Papas. Pero lo que parecían las simples aventuras y disparates de un viejo bigotón altruista y millonario eran en realidad, como podíamos imaginar, un intrincado plan de Luigi para poder hacer frente a las siguientes invasiones que estaba seguro seguirían en poco tiempo. Este plan se llamaba la iniciativa Comelones, porque si no pueden salvarlos, por lo menos se los comerán. O bueno, no se llamaba así, pero habría estado bien que llevara ese nombre. La cosa es que sin saberlo, todos y cada uno de los trabajadores de las franquicias Papas comenzaron a crear un ejército que podría ser capaz de defender a la tierra de los mutantes alimenticios que la amenazaban. Y muchos se preguntarán, ¿por qué mejor el buen Luigi no fue con las fuerzas armadas o el gobierno para que se encargaran de ello? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie le iba a creer a un bigotón con acento italiano que alimentos mutantes provenientes de otra dimensión planean una invasión que comenzarán por chefs y clientes de pizzería, evidentemente. Así que Luigi pensó lo mismo y decidió tomar sus propias cartas en el asunto para garantizar la seguridad de su mundo, sus habitantes, pero sobre todo, sus clientes. Y aunque pareciera que el hecho de trabajar en un restaurante no garantiza un entrenamiento de élite para combatir contra mutantes, ¿quiénes somos nosotros para contradecir al único hombre que los había enfrentado hasta ahora? Pues él sabía perfectamente que si conocíamos los principales alimentos, podríamos entender cómo derrotar a un mutante compuesto por ellos. A una masa de pizza no la derrotaríamos con queso, solo la haríamos más poderosa. Y a una cebolla no la íbamos a vencer con un cuchillo porque nos haría llorar más en el proceso. Así que cada alimento podría ser procesado de diferentes maneras para entender las ventajas y desventajas que se tenían sobre él. Pero hubo un factor más que fue el que decidió que la estrategia de la iniciativa de los comelones fuera la elegida como el plan principal. Y esto era que Luigi sabía que si él había sido el primer objetivo, no era algo que fuera mera casualidad, sino que había sido designado por una razón. Una razón que hasta ahora desconocía, pero que sabía que lo haría permanecer como uno de los principales objetivos, y por lo cual tenía que permanecer justamente en constante movimiento. Así es que regularmente siempre se le encontraba en su restaurante preparando comida y haciendo sus clásicas pizzas para sus clientes. Pero sabía que así sería un blanco fácil para sus enemigos, por lo que el abrir constantes restaurantes por todo su mundo le daba la ventaja de que no sabían dónde estaría, y así podría ser un objetivo mucho más difícil de rastrear. Además, esto le permitiría seguir cocinando en sus restaurantes, que era lo que más le gustaba en la vida. Y si ocurría algo, sería de los primeros en saber, con toda la red que había establecido en el mundo de Flippers. Y pues esta estrategia parecía infalible, y tenía todo lo que había que tener. Una serie de soldados durmientes a lo largo de todo el territorio, una serie de escondites a plena luz del día, y una red de información que le permitiría enterarse de todo cuanto antes. Pero, ¿acaso esto sería suficiente para hacerle frente a la amenaza alimenticia que les acechaba? Eso era sin duda pues algo que Luigi se preguntaba constantemente, pero obtendría una respuesta mucho más rápido de lo que él mismo pensaba. Las cosas se mantuvieron en relativa calma por mucho tiempo. Los clientes de los diferentes establecimientos eran atendidos con regularidad y cada una de las franquicias Papas era bastante exitosa. El mayor problema que llegaban a tener en estos lugares era atender a tiempo la comida de los extraños y exigentes clientes. Pasó tanto tiempo que incluso Luigi comenzó a preguntarse si aquello que recordaba había sido real y si en verdad Pizzas Vivientes habían tomado sus clientes y él tenía que haber ido a rescatarlos. Visto así, desde la lejanía del tiempo, ahora la situación parecía bastante ridícula. Sin embargo, las cosas estaban hechas. La red de restaurantes estaba activa y la iniciativa Comelones en marcha. Y el dinero que había invertido en los lugares había regresado sin problema, por lo que comenzó a relajarse y ya no se movía tanto de restaurante. E incluso llegó a pensar en quedarse solo en uno para evitar las molestias de seguir abriendo nuevos. Pero un día como cualquier otro, un día que nadie creía que sería malo, las cosas comenzaron a cambiar. Una de las nuevas sucursales que había abierto Papa Luigi era la Papa's Burguería, una donde Marta y Rita eran los administradores y socios propietarios junto con Luigi. Cada cierto tiempo celebraban el día de las hamburguesas gratis por lo bien que le iba al lugar. Y hoy era un día de esos. Una larga cola esperaba a las afueras y el día comenzó con normalidad. Así que estaban preparando las órdenes y despidiendo a clientes satisfechos. Pero todo se puso extraño cuando un misterioso hombre de gafas y sombrero llegó hasta el mostrador y dejó de propina una extraña moneda, que al hacer contacto con las otras que eran normales, abrió un portal que comenzó a tragarse a cada uno de los clientes que esperaban ansiosos por su hamburguesa gratis. Cuando esto sucedió,
sucedió, el hombre del sombrero y las gafas se quitó su disfraz y se dejó ver como un extraño rábano mutante, que se hacía llamar Radley Maddich, un científico enloquecido que afirmaba venir de la tierra del Munchmor, la extraña dimensión de los alimentos. Este era un maestro de los artilugios y los Frankenstein gourmets, como llamaba sus mutaciones alimenticias que utilizaba para combatir. Así logró llevarse a todos los clientes y trabajadores perdidos hacia el universo Munchmor. Pero en el camino algo sucedió. Marty y Rita llegaron a un sitio desconocido, pero solos, y comenzaron a explorar buscando una forma de regresar a su mundo. Así fue como se toparon con tomates hostiles que aplastaron como puré fácilmente, y rábanos que cortaron con sus espátulas. Los más problemáticos fueron las hamburguesas atacantes que una vez que desarmaban no era rival para ellos. Y así fue como avanzaron por ese extraño mundo, el cual de alguna manera les presentaba retos que ellos superaban fácilmente gracias a su preparación dentro de los restaurantes de Luigi. Tras ellos siguieron avanzando hasta encontrarse con el primer cliente atrapado dentro de una jaula, al cual liberaron activando un portal que les permitió regresar a su mundo. Pero una vez ahí, el portal abría otro y comenzaban a repartirse para regresar a Munchmor y así rescatar a los diferentes clientes que el malvado científico Radley Maddich había capturado. Entre esos, se enfrentaron con lechugas voladoras, pepinillos flotantes y cebollas agrias, pero ninguno representó un reto real para sus conocimientos culinarios. En el camino también encontraron administradores y trabajadores de otros establecimientos y les liberaron para que les ayudaran a luchar. Cada uno tenía diferentes artilugios y formas de enfrentar a los malvados alimentos, pero una cosa les preocupaba: hasta ahora no sabían nada de Papa Luigi y estaban seguros que ante una situación así, el viejo bigotón habría sido el primero en presentarse para hacerle frente a la amenaza. Así que dedujeron que seguramente había sido capturado por el enemigo. En una de sus incursiones a los terrenos enemigos, justamente se encontraron con Radley Maddich, el malvado científico mutante rábano. Este protegía una celda altamente reforzada y sabían que seguramente ahí estaría Papa Luigi atrapado. Así que haciendo frente a los pequeños rábanos que enviaba Radley y a las bazucas de aderezos que disparaba, logrando hacerle bajar de los aires para darle sus pataditas y que así pudieran rescatar al bueno de Papa Luigi, que en efecto se encontraba en el fondo de la celda esperando a que el plan que había puesto en marcha de hace tanto tiempo funcionara. Y pues lo hizo. Los trabajadores que había dispuesto para ello utilizaron los conocimientos que tenían y lograron salvarle el pellejo a él, a sus clientes y al mundo en el que habitaban. Papa Luigi se había dejado capturar para conocer más sobre sus captores y así había logrado saber que Radley Maddich era la mente maestra detrás de todo, logrando igualmente que Serge, la cebolla jefa del primer juego, le diera sus servicios, pues le había dicho que buscaba eliminar a la humanidad para que dejara de comerlos. Pero realmente era un científico loco que buscaba gobernar todas las dimensiones fabricando ejércitos de mutantes de comida. Sin embargo, el científico no era un buen cocinero y quería la habilidad de Papa Luigi para que cocinara las más fuertes y deliciosas de sus creaciones, cosa que evidentemente Papa Luigi se negó a hacer. Ahora, conociendo todo esto, Papa Luigi logró hacer que las defensas de sus restaurantes fueran más fuertes, y sabiendo los propósitos de sus enemigos, no fueron rival para él. Incluso intentaron atacar de nuevo el mundo de Flipverse, pero fallaron rotundamente. Así el chef abrió más restaurantes y hasta un barco, y el científico loco siguió intentando lograr su objetivo sin resultado. El profesor Fitz, por su parte, investigó las monedas warp que le permitían viajar entre planos, y se hizo una teoría que decía que el profesor Fitz era Radley Maddich en el pasado y que Munchmor era el futuro del mundo de Flipverse, y que vendría un nuevo juego que nunca llegó, y que tal vez resuelva todo lo que ahora suponemos sobre el futuro del chef italiano bigotón y todos sus compañeros. Pero por ahora, esta ha sido la historia explicada de Papa Luigi. Si el video les gustó, no olviden dejar alto like y comentar qué otras historias les gustaría ver en el canal. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro, vampiro!